es que no sé cómo saltar la valla, macho. Amada Santa Muerte, bendícenos. This is el Cardenal with an important message for us. Beware of the lies spread by Pat Catani and his rebels. These promises of equality and transparency will free education and free healthcare. Damn, that's gonna hurt the Hornets. That can only be achieved through tyranny. There it is. Tío, Lamborghini? Un Lamborghini hay aquí. Bakatari would take the fruit of your labor, take the largest portion for himself. Qué guay, tío. Divide what is left between you and your labor. Tengan cuidado. You would not reap what you have sown. You would be left with barely anything. Qué pasaba, ¿no? The best way, the only mortal and Christian way to bring success and prosperity to the individual citizen and the nation. Hombre, el centenario. Contrary to the lies spread by Pacatari and his kind, free markets promote charity, generosity and kindness. When our basic needs are met, ¿qué pasaba, no? It is undoubtedly easier for us to care for our fellow man. With chance, he will rob you what little you have in the name of God. Pena estrellarlo, este coche. May Santa Muerte bless you all. Que así sea. Espérate, todavía no lo ha arañado. Mierda. ¿Tú crees? Hoy algo especial, DJ Perico. On the phone right now with the beauty of beauties herself. Está sucio, pero no está bien. La más guapa. Está de una pieza. Lidia Flores, mamacita de mi vida. La reina de A ver. Estoy poniendo la... No, no me sale. Espérate, voy a darle. Now, can you confirm or deny these exciting rumors floating around no, the me sale. About a new submersible that el... Him and his family for many years. Y este es no and el coche. I've always known that he has a special gift. Sigue así, chiquillo. ¿Neta? Is it fully submersible? Sí. Or is it one of these floaters that hangs around right below the surface of the water? This ought to be good. No sooner had they settled down in their seats than an army corporal comes down the aisle and took the seat next to them. So the corporal settles in, pulls off his boots, and gets comfortable. We've got a location on a Santa Blanca communications hub in Montauk. I need you to have. It hops right on up. As soon as he's gone, the Marine grabs the other boot and hocks a big old loogie right inside. The Marines sit back and enjoy their drinks now. A couple hours later, the bird touches down. What the shit? That's pulls on his boots. But right away, he knows what's happened. He turns to the jarheads, who are both giving him these shit-eating grins. How long must this go on? This hatred, this animosity, this spitting in boots and pissing in... ¡Ole!
Bueno, no lo destroces porque habrá que robarlo, ¿no? Habrá que llevarlo medio sano como en el Grand Theft Auto. Coche rápido, ¿eh? El coche que da pena. Qué guay. Me recuerda cuando jugamos al The Crew. Me recuerda mucho. Que este juego recuerda mucho al The Crew, claro. Si es que recuerda a los juegos de Ubisoft, te recuerda a Far Cry, a Division, The Crew. A mí sí me gusta Ubisoft mucho. A mí se me gusta mucho el viso. Desde que hicieron el Príncipe de Persia, que es de ellos, y el Assassin's Creed, que fue lo mismo pero mejorado. Pero lo guay, que ahora el Ghost Recon se ha convertido en un juego de mundo abierto, eso mola. Que vayan los juegos madurando, porque a mí los Ghost Recon nunca me habían llamado la atención. Me gustaba que fuera en tercera persona, sí, era muy táctico, demasiado táctico. Este le va muy bien. Es hora de sentir la naturaleza y vivir los encantos del paraíso perdido. Esperamos el paraíso a volver. No fui con Ford de alto nivel. Madre mía, no está cristal. Sí sabe cómo disfrutar. ¿Cómo está que? I'm happy that our country is working with Santa Blanca. This is not the same as any other industrialization that the gringos and their CIA tried to force upon us. This Mexican organization, this Latin organization, believes, as I know, that human beings are caretakers of the earth. And they believe that with proper management, we can find a way to benefit both man. Story Mission. Hostia. Hostia, agua en la olla. Ah. Empieza esto aquí en plan fumeta. Pero muy bien. Mientras juegue, sí que rápido el coche. Sí, sí, está lejillo, pero va bien, va bien. He estado viendo el mapa y va bien. ¿Sí? Hostia, hostia. Voy, voy, voy. ¿Dónde coño? ¿No puedo salir? Hostia, salí demasiado tarde. Había que mantener pulsado el botón. Qué bonitos paisajes. No me digas que eso es la playa, tío. Es un lago.
¡Qué pasada! Hay un lago aquí. Yo creía que era la playa. Madre mía, qué pasada. Yo flipo, ¿eh? Sí. Y la expansión. Tampoco. Hombre, el Witcher tiene unos escenarios muy bonitos, pero no sé. Ya, a mí me gusta más la belleza de Skyrim. Amigo. A mí el Skyrim sí que me gustan los paisajes, esos paisajes montañosos. Aunque no tenga mucha vegetación, pero muy bonitas las vistas. Qué bárbaro, está el lago lleno de gente. Barbecho, rancho, sabaratosta en español, escrito.